Hola, ¿qué tal compañeros y televidentes? Tengan ustedes muy buenos días. Una importante donación recibió el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Yarumal de la región norte de Antioquia. Los bomberos voluntarios de Yarumal reciben una especial donación por parte de los bomberos de Cataluña, España. Material de protección individual, de trabajo, como son botas, hogueroles, camisas de Nomex y de Kevlar, de cascos de rescate y cinturones de rescate, entre otros útiles. También material más sofisticado, pues como un aspirador de secreciones. Algunos equipos que llevan muchos años de uso serán reemplazados por los bomberos de Yarumal gracias a la donación recibida. Son elementos que incluso en nuestro país quizás algunos de ellos no los encontramos, y creo que con esto podemos beneficiar mucho más a nuestra comunidad. La comunidad recibe con mucho agrado la donación por parte de los socorristas españoles. En reconocimiento a los 30 años al servei de la comunidad, en catalán y en castellano, en reconocimiento a los 30 años de servicio a la comunidad que este año celebráis vosotros. En Colombia se cuentan con muy pocos recursos por parte del Estado para los cuerpos de bomberos voluntarios. Es importante ver cómo muchos otros países, como muchos bomberos de otros sitios, brindan estas donaciones para equiparar un poquito las cargas o las fuerzas que necesitan. Finalmente, compañeros y televidentes, en medio de la donación, los bomberos españoles le hicieron un reconocimiento a los bomberos de Yarumal por los 30 años de servicio en este municipio y en otros de la región norte antioqueña. Retorno con ustedes a estudio. Tengan muy buenos días.